Vamos a pasar a uno de los temas, obviamente de los fundamentales que se vivieron en estos días, que están viviendo y que va a traer cola. Algo hablábamos de esto con Eduardo Bior hace un ratito, y él tiene una visión, en cierto modo, bastante parecida, podríamos decir, que el entrevistado que tenemos ahora, que también plantea de alguna manera que no hay que salir a festejar como si el sistema se estuviera depurando. Y algo de eso también dijo Eduardo Bior. Esto, digamos, va a haber ganadores y perdedores, y bueno, ¿dónde nos sabemos anotar nosotros, no? Bueno, para saber dónde nos vamos a anotar nosotros, vamos a hablar con Juan Valerdi, amigo, compañero, compañero de café, pero hace mucho que no por la pandemia. ¿Cómo te va, Juan? Se cortó la comunicación con Juan Valerdi. Mientras tanto vamos a ponernos más en tema. Bueno, esto obviamente tiene que ver con la investigación liderada por este Consorcio Internacional de Periodistas, que, bueno, sabemos a dónde responden, por dónde andan. Hay muchos medios importantísimos, ¿no?, que están en este consorcio. Por eso ya lo vivimos en 2015, ni bien asumió el presidente Macri, que ya tenían esa información los medios que estaban involucrados, que tenían periodistas en esa agrupación, en ese consorcio, pero no la dieron a conocer porque había que proteger al señor Macri. En fin, estaba diciendo, ahí sí, tenemos la suerte de haber recuperado a Juan Valerdi. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué tal, Hugo? Un placer hablar con vos. Y por favor, subame un cachito el retorno, que apenas escucho, pero escuché esto y la introducción previa, escuché a la mitad y después se cortó. Claro, vos sabés que yo estaba comentando que, bueno, nosotros en la primera media hora lo tuvimos a Eduardo Bior, que hace siempre su columna internacional, y él iba en un sentido muy parecido al que analizás vos. Hablamos muy poco del tema porque teníamos otros temas también para hablar, pero él planteaba que no hay que salir a festejar como si el sistema se estuviera depurando. No lo decía ahí tal cual exactamente con tus palabras, pero más o menos el sentido de lo que proponía era parecido, ¿no? ¿Cómo estás analizando esta aparición? Porque Panamá Papers, Pandora Papers, Paradise Papers, estamos hablando de guaridas, ¿no? Siempre. Bueno, vayamos de lo local a lo internacional, aprovechando que en lo local no pasa nada, entonces no hay mucho de qué hablar, claro. Hablemos de esto. Lo que esto te muestra una vez más es el sistema de guaridas fiscales, mal llamados paraísos, y un circuito que termina entrampando con la fuga de capitales y con la evasión y elusión, no solamente de las empresas grandes nacionales y de los grandes ricos argentinos, sino también de las multinacionales, porque no nos olvidemos que 2/3 de lo que se mueve en las guaridas fiscales se ha comprobado que tiene que ver con evasión, elusión y fuga de capitales hecha por grandes multinacionales. Entonces digo, a nivel local esto debería ser un buen momento para que la AFIP por motu propio, cosa que normalmente no ocurre, o el gobierno o la población le pida y la presione a la AFIP para que le cobre a las multinacionales, le cobre a los grandes ricos y tenedores de capitales en el extranjero, impuestos y los persiga, digamos. Y esto no ocurre porque en realidad, como vos bien decías, los medios de comunicación que manejan esto, en realidad el mensaje que tratan de mandar y que han sido seleccionados, quién sabe con qué criterio, es lo que vos pagás de impuestos se lo termina llevando los corruptos. Cuando en realidad la corrupción no es más del 5% de lo que mueven estas guaridas fiscales. Y con eso lo que tratan de impulsar son reformas fiscales que en vez de hacerle pagar a las multinacionales, a los ricos y incluso a muchas empresas grandes, entre comillas, nacionales, lo que pretenden es que la población de la clase media pida rebaja de impuestos para ellos mismos. En vez de ir a pedir que le cobren más al beneficio y a la multi, que no le cobren impuestos a la ganancia, que no le cobren impuestos a ellos, y entonces cerramos el Estado y es el sálvese quien pueda. Ya vemos, si nos hubiera agarrado de la pandemia con un Estado ausente, que quedaríamos unos cuantos cientos de miles menos de nosotros, ¿no?
¿Sabés que estaba pensando hace un rato, conversando con Eduardo Vior, yo advertía un poco acerca de tener cuidado la información que se consume, porque ahora están con algunas personas que bueno, se les descubrió a Luis Miguel que tiene el yate registrado en las Islas Virgen, por ejemplo, ¿no? Entonces, te distraen con lanzadas de esa naturaleza, o, por ejemplo, aparece Vargas Llosa, ¿no?, en los Pandora Papers como evasor de impuestos, y este es el que estaba llamando a votar bien, que no se equivoquen, que votan, en Argentina votan mal, estaba diciendo, ¿no?, o en Latinoamérica votan mal. Entonces, digamos, tratar de despejar y cubrirse de buena información, ¿no? Ahí tenés que todos los que tienen una cantidad de riqueza importante, por una u otra objetivo, utilizan las guardias fiscales, y ahí no hay que tragarse el verso de que para algunas cosas hay guardias fiscales buenas o offshore buenas porque le permiten más flexibilidad a las empresas. Ese verso barato y pedorro de los neoliberales y de los libertarios es el que puso Macri cuando apareció en los Panama Papers. Ese es absolutamente intragable. El que se traga eso es un bebé de pecho desde el punto de vista de lo que es la política y la economía internacional. En las guardias están hechas para esconder y para evitar regulaciones. Esconder un yate si no querés que sepa el fisco, o también si no lo querés poner en un divorcio, por ejemplo. Que hay muchos que ponen su patrimonio ahí por cuestiones de herencia o de divorcio. Pero en realidad, lo grande, como te dije antes, son las multinacionales. De ahí se licúa el dinero de las multinacionales y de los delincuentes tradicionales, como narcotraficantes, traficantes de armas y demás, con los evasores, personas físicas tradicionales, y con algo de corrupción que es menor, pero le abre las puertas o no se las cierra. Todo eso se licúa y vuelve a los países donde generaron los agujeros, el agujero fiscal y el agujero de divisas, de dólares, y se lo da como deuda. Y entonces te vuelve a condicionar y entonces no te permite que tomes ninguna medida en contra de esas guaridas. Dice, no, hay que hacer libertad de movimiento de capitales de manera tal de que fluyan. Y en realidad ya sabemos que en países como la Argentina siempre fluyen para afuera, y cuando fluyen para adentro es para alimentar en la salida. Entonces digo, hay que discutir esto y no quedarse en la anécdota de si hay un artista, un futbolista o algún político o secretario, que es lo que ellos sacaron cuando hicieron la filtración, que de filtración no tiene nada, sino que es una pelea entre bandas delincuentes que manejan las finanzas internacionales y que están tratando de acomodar la porción de la torta que les toca a cada uno, ¿no? Claro, y rebelarte contra estos tipos que son los que generalmente están llamando al ajuste, ¿no? Porque empezás a ver la lista y tenés Guillermo Lasso, tenés Luis Abinader de República Dominicana, Sebastián Piñera, Gaviria, Pastrana de Colombia, tenés a todos los que, tarde o temprano, Kuczynski de Perú, a todos los que llaman al ajuste, Guedes, Paulo Guedes, los que están hambreando a los pueblos. No solamente eso, Hugo, sino que además, vos muchas veces ves gente que da conferencias y charlas para la transparencia y que han sido asesores de la UIF o miembros de la UIF, de la Unidad Antilavado de la Argentina, y en realidad lo que hacen es estar muy encima del tema porque trabajan para los dos lados del mostrador, y lo que hacen es hacer de cuenta que están tratando de evitar la evasión, la fuga de capital y demás, y en realidad lo que están haciendo es redactar las normas y manejar los resortes necesarios para que ninguno de los que ellos asesoran caiga. Entonces esto que está demostrado en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, así como la DEA en realidad no combate el narcotráfico, sino que lo ordena, el GAFI, que es como si fuera la UIF del mundo, que se une en toda la UIF, lo que hace es ordenar el lado para que fluya hacia Wall Street y no fluya, y ahora cada vez más, tratando de que no fluya hacia Londres, o de que no se lave en otro lugar, como cuando se lavaba en México y el HSBC recibió multas multimillonarias por lavar el dinero en México, y en realidad los gringos le dijeron, no, el dinero se lava acá, ¿cómo lo vas a lavar en México? Claro. Estamos conversando con el economista Juan Valerdi, además docente universitario. Juan, la AFIP, justamente tal como vos decías, en realidad anunció que le interesa analizar, que lo va a hacer, la información reportada en los Pandora. Ahora, esto es algo, digamos, cuando llega esa información, ¿se da por buena y la AFIP sale a cobrar, o empieza una causa que se cree que no va a terminar nunca, como suele pasar?
o que llega a la corte de Rosencrantz y Rosati? ¿Cómo sigue esto? ¿Es rápido? ¿Es un juicio ejecutivo? No sos abogado, lo sé, pero conoces el tema. Ahí tenés dos problemas. Primero, si sirve o no como prueba una filtración hecha por canales que son absolutamente inútiles desde el punto de vista de la justicia. Ahora, también vos podrías tener una punta de información y que un organismo como la FIP lo aproveche, porque hay una voluntad política y técnica de ir a fondo, y con eso tire de otras piolas de las cuales sí consiga pruebas. Pero si vos ves una FIP que en manos de Abad y de Puccioli en la época de Macri tenían información que venía del intercambio de información con las guardias fiscales, que en realidad es un intercambio que se hace para hacer de cuenta que el sistema funciona, pero que lo que hace es entregarte perejiles, digamos, ¿no? Como los comisarios cuando agarran al que vende marihuana en la esquina para entregar a alguno y decir que el sistema funciona. Esto es lo que hacían las webs del mundo y los organismos de los distintos guardias fiscales, entregaban a algunos cada tanto. Eso se lo entregaron a Cuccioli y a Abad, y Cuccioli y Abad le encajonaron, lo cajonearon y lo ocultaron, y después cuando saltó eso, la FIP actual no hizo un procesamiento, ni mucho menos un relevamiento de qué funcionarios habían estado al tanto de esa información. Entonces, hay que tener una voluntad política de ir al choque, no solamente con información que no sirve judicialmente como esta, pero consiguiendo tal vez a partir de ella otra, sino también cuando viene la que tiene poder judicial, digamos, y procesar a los que haya que procesar. Porque si no haces eso, lo que va a pasar es que dentro de 3-4 años hay otro gobierno, van a volver a hacer otro blanqueo, van a volver a cajonear todo lo que tengan que cajonear, o a desmantelar una parte importante de la FIP, como lo han hecho, o de la UEF o del Banco Central en lo respectivo al control. Así que esta decisión es importante en un país como la Argentina, que tiene 450 mil millones de dólares en guaridas o en cajas de seguridad en manos de argentinos, ¿no? Juan, te paso a hablar un poquito de... no dejamos de hablar de la economía local al hablar de todo esto, pero así, al día a día un poco, ¿no? Y me gustaría tener tu opinión en algunos temas. Uno, por ejemplo, esto de la posibilidad de pasar los planes sociales a trabajo concreto, registrado, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Es sencillo? ¿Es difícil? ¿Es solamente una decisión y que se imprima y poner la guita? Hay laburos, te lo completo un poco más, hay laburos que son, que antes se tomaban como, uy, qué macanudo, es un laburo solidario, pero, qué sé yo, desde las personas que atienden comedores populares, desde gente y que vive de un plan solamente, ¿no? Digamos, se está pensando en ese tipo de trabajos también, se está pensando en muchos trabajos más. ¿Cómo lo estás analizando? ¿Cuál es tu visión? Primero hay que tener cuidado con que hay varias cosas simultáneas, y una de ellas relacionada con el tema automotor y con el tema de la construcción, que se parece más al ATP que le dieron el año pasado a empresas que tenían varios cientos de millones de dólares en el exterior y declarados, porque en la época de Macri se le podía llevar con una flechada de botón sin ningún problema, y le dieron el ATP y ahora le están dando beneficios a muchas constructoras que, además de que pagan pocos impuestos y lavan bastante y fugan, van a tener beneficios solo por tener trabajadores y ampliar un poco la plantilla, que en realidad lo pueden hacer simplemente dejando de evadir un poco, y entonces suben. Lo mismo con el sector agropecuario, que le están dando beneficios impositivos cuando están tirando manteca al techo para que amplíen eso, y simplemente con evadir menos van a conseguir rebaja de impuestos, que van a superar lo que ellos paguen. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Esto otro que vos mencionabas, que tiene que ver más con un trabajo relacionado con lo solidario, con la economía popular y demás, hay que ver que en realidad es un parche, porque lo único que puede solucionar el problema del trabajo a nivel masivo y popular, y sobre todo de la gente que está en la pobreza, en la indigencia, es generar un proyecto de país, y eso hay que debatirlo profundamente entre el sindicalismo, los movimientos sociales, las pymes y demás, y definir ese proyecto de país. Y cuando generás, además, con las masas de apoyo que vas a generar con ese debate, generás la correlación de fuerzas para ir al choque con los que se traten de oponer a eso y quieran mantener a la Argentina como una gran estancia de país agroexportador, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí estás luchando entre lo urgente y lo importante, ¿no?
Bueno, pero si no podemos luchar con gente importante para cosas que afectan el destino de 44 millones de argentinos, le entregamos la llave de nuevo a la reta y listo. O sea, la correlación de fuerzas se construye, no tocan un mazo de cartas con un sorteo. Para eso hay que generar debate y decir hacia dónde vamos. Si siempre son paliativos o manotazo de ahogado o dádivas que da el Estado, entonces vamos para atrás, no vamos para adelante. Claro. ¿Y cómo estás viendo la marcha? Porque hay algunos datos, por ejemplo, cuando conversás con determinado sector gremial relacionado con la industria, te dicen, hay crecimiento del empleo, se está contratando gente, pero todavía falta mucho. Cuando ves los números de también los índices de crecimiento industrial, también te encontrás con que hubo un crecimiento, pero igual no alcanza, digamos, no derrama, como diría la derecha, ¿no? Lo que pasa es que la vara, después de la pandemia macrista más la pandemia del COVID, la vara quedó muy baja. Entonces, no hay que confundir crecimiento y desarrollo con recuperación del fondo del pozo. Entonces, obviamente, el año pasado, entre la cuarentena más lo que dejó de secuela, una destrucción sistemática de la trama productiva y de las fuerzas productivas que hizo el macrismo, obviamente que este año iba a haber un rebote, pero eso no es crecimiento ni desarrollo. Para el crecimiento y desarrollo tiene que haber una planificación y un horizonte hacia el cual invertir y contratar gente masivamente, y no algo que sea absolutamente marginal respecto de el 42% de pobres o del nivel de desempleo que tenemos actualmente. Pero para eso, como te decía, no puede haber pequeñas medidas de le doy un préstamo subsidiado, o le doy un beneficio impositivo, o le rebajo los soportes patronales. Esos son parches y son cosas que no nos llevan a ningún lado. Las empresas, para invertir seriamente, las empresas serias, lo que quieren es un mercado interno fuerte y que se recupere, y la capacidad de exportar porque tenés un mercado interno fuerte y no porque tu consumo interno está destruido. Entonces, digo, eso no es nada, lamentablemente. Claro, tampoco, digamos, insisten demasiado cuando necesitan trabajadores, porque les está yendo recontra bien, tampoco insisten con las leyes laborales. Las leyes laborales es un tema que lo tienen siempre, pero cuando necesitan cubrir puestos, los cubren igual, no les importan las leyes. Las leyes laborales, el empresariado más retrógrado, digamos, y el macrismo y sus representantes que ya ni siquiera disimulan y piden levantar la indemnización y volver para atrás, son los mismos que dicen que la Argentina en 1910 era una potencia mundial y estábamos mejor que nunca. Eso es una gran mentira, y lo que quieren en realidad no es volver atrás porque éramos una potencia mundial, quieren volver atrás porque en esa época la Argentina, que era el granero del mundo, se repartían ese beneficio entre muy pocos y no había prácticamente leyes laborales. Entonces ellos lo que quieren es volver para hacer el pre-peronismo e incluso el algunas medidas que tomaron los conservadores en los años 30 cuando fue la crisis de los 30 y pusieron, por ejemplo, el impuesto a las ganancias en ese momento. O sea, quieren barrer con todo eso y que en la Argentina paguen impuestos muy poquito y por el consumo, los pocos que puedan consumir todavía, desmantelar el Estado y que 4 o 5 se queden con todo el rendimiento de un país agroexportador al que le sobran por lo menos 25 millones de argentinos. Entonces digo, a mí me sorprende que tengan el poco disimulo de decir saquemos las indemnizaciones por despido y te doy la mochilita, qué sé yo, el verso de Tetaz y los Milei y demás. A mí me da vergüenza ajena, pero evidentemente hay gente que piensa que eso es bueno, ¿no? Claro. La última, Juan, te hago... Yo sé que quizá esto dé para más tiempo del que tenemos, pero en otro momento podemos profundizar un poco más. Pero hay algunos economistas de afuera, y hace poco me enteré de que hay algunos de aquí que desde hace rato están trabajando en un tema que sería el Estado como último empleador, ¿no? Garantizando el trabajo de todos, 100%. ¿Conoces del tema? ¿Estuviste mirando algo sobre eso? Hay una economista búlgara como Georgieva, que es una de las que lo propone, y acá en Argentina también hay algunos economistas, y según me comentaron, hay en diferentes partes del mundo se está, por lo menos estudiando, no sé si poniendo en marcha. Mira, he escuchado algo del debate, obviamente como todos los debates importados hay que tener mucho cuidado
de que la adaptación al medio local no haga que haya distorsiones tremendas, como por ejemplo en la discusión de la renta básica universal. En algunos países europeos lo están discutiendo para mantener la maquinaria de consumo funcionando y no para sacar gente de la pobreza. Por eso la discusión del salario básico universal en Suiza era de 2.500 euros por mes. Es un poquito diferente, ¿cierto? En cambio, al tener mucha gente en la pobreza, y esto va de la mano con lo que estábamos hablando antes, de generar un proyecto de país con empleo a nivel federal y a nivel productivo, vos no podés poner el Estado como un paliativo de un problema de que no tenés un plan de desarrollo. Ahora, si en ese plan de desarrollo tenés un Estado que además de planificar y ir de la mano del sector privado, adopta, como adoptó muchas veces en la Argentina, por ejemplo, de mano del peronismo, un Estado empresarial que lo puede ser y que suple algunas cosas que hacen mal los privados, que ya ha demostrado que lo hacen mal y caro, entonces, pero de ninguna manera puedo estar en contra de una idea tan genial como un Estado que haga las cosas bien y encima de empleo y tenga como prioridad el empleo y no el lucro. Así que de cualquier manera puedo estar de acuerdo con esa idea. Ahora, estemos seguros de que sea eso y no un paliativo de que no hay un proyecto de desarrollo, porque si no, ahí estamos en problema, porque el Estado no puede suplir la falta de producción, de trama industrial y demás. No hay forma de que lo sustente, ¿no? Claro, claro. Juan, como siempre, muchísimas gracias por la nota. Por favor, un abrazo grande, Hugo. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Era Juan Valerdi, economista, docente universitario, que, bueno, estuvo despejando ahí algunas dudas, no solo acerca de uno de los temas de su especialidad, que es el tema de las guaridas fiscales, ¿no? Sino también acerca de los proyectos, los posibles, los que se están haciendo, y el trabajo, fundamentalmente, ¿no? Gran motor de la economía.